Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Este era el parque acuático más peligroso del mundo. Muchas personas terminaron en el hospital después de visitarlo. Estoy hablando del parque acuático Action Park, ubicado en Nueva Jersey. En el año 1996 tuvo que ser clausurado por la gran cantidad de accidentes que estaban sucediendo. Parece que sus atracciones estaban mal diseñadas y era muy común que ocurrieran accidentes muy graves. 18 años después de su apertura y luego de varias tragedias, el parque fue finalmente clausurado. Te presento a Darlene Harrison, un hombre que logró una hazaña increíble. Aterrizó un avión luego de que el piloto se desmayara, aunque él nunca antes había volado un avión. El incidente ocurrió en el año 2022. En lugar de entrar en pánico, que es lo que cualquiera de nosotros habría hecho, Darlene Harrison tomó el control del avión y se comunicó con el controlador aéreo, que le explicó paso a paso lo que tenía que hacer. Finalmente logró aterrizar sano y salvo, sin un solo rasguño. Si tienes una pequeña tortuga como mascota, jamás le des un beso. Resulta que los caparazones de estos tiernos animales portan gérmenes de salmonela. Si tienes la mala suerte de besar a una tortuga con estas bacterias encima, podrías enfermar de salmonelosis y poner en riesgo tu vida. Por eso nunca deberías besar a una tortuga. De hecho, aunque solo la toques, deberías lavarte muy bien las manos. Luego no digas que nadie te lo advirtió. ¿Me creerías si te digo que esta mujer corrió 7 maratones en 7 continentes diferentes en un lapso de solo 7 días a la edad de 70 años? Chao Smith decidió celebrar su cumpleaños de una forma bastante peculiar. Su hazaña tuvo lugar del 25 al 31 de enero de 2017. Corrió maratones en Australia, Singapur, Egipto, Holanda, Nueva York, Chile y hasta en la Antártida. Creo que le gusta mucho correr. ¿Sabías que en las Islas Canarias, en España, existe un lenguaje silbado? Se le conoce como silbo gomero y utiliza silbidos para transmitir mensajes a largas distancias. Este método es especialmente útil para los lugareños, ya que viven en terrenos montañosos y sus casas están muy alejadas una de la otra. Cerca de 20.000 personas lo hablan o lo silban, supongo. Este es uno de los lagos más extraños del mundo, el lago Hillier en Australia. Este lago es famoso en internet por su color tan peculiar. No todos los días ves un lago color rosado, ¿verdad? Lo curioso es que si un día vas a este lago y sacas un poco de agua en un vaso, seguirá estando del mismo color. Su contacto no es peligroso para los humanos, así que puedes nadar aquí sin ningún problema. ¿Me creerías si te digo que los koalas tienen huellas dactilares similares a la de los humanos? Si no me crees, aquí está la prueba. Del lado izquierdo tienes la huella dactilar de un koala y del lado derecho la de un ser humano. Aunque ya sabemos que los primates, como los gorilas, chimpancés y orangutanes, tienen huellas parecidas a las nuestras, pocas personas saben que los koalas también las tienen. Este hombre es uno de los más suertudos del mundo. Mientras paseaba por una tienda de segunda mano, Michael Sparks compró una declaración de la independencia por solo $2.48. Lo que nunca se imaginó es que se trataba de una de las 200 copias originales que valía mucho más dinero. Y así es como te ganas casi medio millón de dólares de la noche a la mañana. ¿Me creerías si te digo que existió un hombre que era capaz de leer dos páginas de un libro al mismo tiempo, una con su ojo derecho y otra con su ojo izquierdo? Y no solo eso, con una sola leída era capaz de memorizar hasta la última coma de cada página. Su nombre era Kim Peek, una de las personas más prodigiosas de la historia. Se dice que a lo largo de su vida memorizó cerca de 12.000 libros completos. Te presento a uno de los mejores cazadores del reino animal. Te hablo del halcón peregrino. Estas aves pueden alcanzar una velocidad de hasta 390 kilómetros por hora cuando están en modo de ataque. Recibir la embestida de un halcón a esa velocidad es letal para sus presas. Las pobres víctimas ni siquiera se dan cuenta que se aproxima. Esa gran velocidad, sumado a sus afiladas garras, pueden quitarle la vida a un pequeño animal en un santiamén. Las estrellas de mar tienen una capacidad de regeneración realmente envidiable. Esas criaturas pueden regenerar extremidades completas, incluso si han perdido la mayoría de ellas. Por ejemplo, aunque solo les quedara un brazo y un fragmento de su cuerpo, podrían regenerarse por completo. Siempre y cuando su disco central se mantenga intacto, la estrella de mar puede regresar a su estado original. Apuesto que no lo sabías. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la flor cadáver? Se trata de una planta gigantesca que se encuentra en las selvas tropicales de Sumatra, en Indonesia. Puede llegar a medir hasta 3 metros de alto y pesar más de 100 kilogramos. Es una flor muy grande. Se le conoce como flor cadáver porque huele horrible, como una persona descomponiéndose. Dicen que hay personas que vomitan cuando sienten ese olor tan apestoso. Tengo hambre. Vení. ¿Para qué diablos quieres que te compre 5 de estas flores? Estoy casi seguro que ya habrás visto esta fotografía de Albert Einstein en internet. Lo que pocos saben es que Albert de hecho estaba muy molesto cuando se la tomaron. Aquella noche, Einstein celebraba su cumpleaños número 72 y los fotógrafos lo estaban molestando demasiado. Para arruinar la foto, a Albert se le ocurrió sacar la lengua sin imaginarse que conseguiría justo lo contrario. Se convirtió en una de sus fotos más recordadas por todos. Estos automóviles que estás viendo no han sido photoshopeados. De hecho, sí existen. Son creación de un artista austríaco de nombre Erwin Wurm, que tiene un gusto peculiar por esculturas un poco extrañas. Dentro de su colección tiene una línea de coches gorditos. Para darle vida utiliza una especie de espuma de poliuretano y poliestireno. Comenzó a crearlos en el año 2004 y se ven bastante curiosos.
¿Sabías que la gran mayoría de arqueólogos actuales eligieron esa profesión por las películas de Indiana Jones? Aunque no podemos generalizar, las estadísticas dicen que después de que se estrenara la primera película de Indiana Jones en el año 1981, la cantidad de estudiantes de arqueología aumentó considerablemente. Cuando se le pregunta a los arqueólogos actuales cuál fue su inspiración para elegir esa carrera, muchos de ellos mencionan la película de Indiana Jones En busca del arca perdida. Esta es la habitación más silenciosa del mundo. Fue creada por Microsoft en el año 2015. El espacio es tan silencioso que es hasta incómodo. Puedes escuchar el propio latido de tu corazón y hasta el sonido de tus huesos moviéndose. Es tan incómodo que una persona no es capaz de soportar más que unos minutos en su interior. Incluso se dice que si pasaras una hora dentro de este lugar, podrías volverte loco de remate. En el año 1999, este hombre llamado Bill Morgan tuvo una racha de suerte sin igual. Primero, ganó un Toyota Corolla del año, valorado en cerca de $30,000. Luego de ganar ese premio, una televisora local hizo que rascara un boleto de lotería en vivo para ver si se ganaba otro premio. Y mientras lo filmaban, resultó que su boleto de lotería tenía el premio mayor de $250,000. En cuestión de días, este hombre se ganó un carro del año y se volvió rico. En el futuro, los humanos comeremos insectos en nuestra dieta diaria. O bueno, al menos eso es lo que dicen muchos expertos. De hecho, casi el 20% de la población mundial ya come insectos casi a diario. Pero se cree que en las siguientes décadas, todos sin excepción, vamos a comer insectos. Al parecer son una fuente de proteína de alta calidad, aunque no se ven nada apetecibles. El guionista de la película Náufrago, llamado William Broyles Jr., hizo algo bastante curioso para escribir el guión de esta película. Se fue a una playa aislada durante una semana para descubrir cómo el personaje de Tom Hanks encontraría comida, agua y refugio. Mientras estaba en la playa, un día llegó un balón de voleibol que le sirvió de inspiración para el personaje de Wilson, que se convertiría en un personaje icónico de esta película. ¿Sabías que Natalie Portman es una de las celebridades más inteligentes del mundo? Su coeficiente intelectual es de 140 puntos, algo que la convierte en básicamente una persona muy arriba del promedio. Aparte de su carrera en el mundo de la actuación, se ha graduado de Harvard con un título en psicología y se graduó también con honores en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Eso sin contar que puede hablar inglés, hebreo, francés, español y japonés con mucha fluidez. Los peces que viven en las zonas más profundas del océano se parean de una forma muy rara. Cuando el macho encuentra a la pareja adecuada, se adhiere a ella y se queda pegado para siempre, como si fuese una garrapata. Esta forma tan curiosa de reproducción es muy efectiva para estos peces abisales. Recuerda que viven en una zona donde no llegan ni los rayos del sol. Quedarse pegados es la mejor solución para reproducirse. ¿Sabías que Mark Zucaritas es cinturón negro en jiu-jitsu brasileño? Ya sé que se ve como un hombre realmente inofensivo, pero en realidad es todo lo contrario. Incluso ganó una medalla de oro en su primer torneo de jiu-jitsu en California y se le ha visto entrenando con campeones de la UFC en redes sociales. Así que, señor Elon, por favor cuídese la espalda. Para crear las montañas flotantes de la película Avatar, se inspiraron en una zona de nuestro planeta, específicamente en el Parque Nacional Forestal de Shanghai, en China. De hecho, se ve casi idéntico. Uno de los pilares más famosos del parque, conocida como la Columna del Cielo Sur, hasta fue renombrada como la Montaña Avatar Aleluya, en honor a la película. Y obviamente para atraer a más turistas a la zona. Y parece que la táctica les funcionó de maravilla. Ese restaurante de Tokio es uno de los más extraños que podrás visitar en tu vida. Las personas que lo atienden sufren de demencia, así que es muy probable que cuando te sirvan tu orden, no sea nada de lo que pediste. Se le conoce como el restaurante de las órdenes equivocadas, por obvias razones. Aunque parezca sorprendente, a pesar de que muchas veces se equivocan con el pedido, todos los comensales siempre salen con una sonrisa en el rostro. Este es el Monte Thor, la montaña con la caída vertical más grande del mundo. Son más de 1200 metros de caída libre, ideal para las personas que aman los deportes extremos, como el salto en paracaídas. El único problema es que su acceso es tan difícil y tan remoto que lanzarse desde la cima está completamente prohibido. La policía canadiense incluso ha colocado patrullas que vigilan esta zona, por si a algún loco se le ocurre subirse a esta montaña. ¿Sabías que en las Islas Bermudas no tienen ríos, ni lagos, ni manantiales? Entonces, ¿cómo diantres hacen los 70,000 habitantes de este lugar para tomar agua dulce? Su única fuente de agua dulce es la lluvia, y la recolectan gracias a un sistema muy ingenioso que han instalado en los techos de sus casas. Cada hogar tiene tanques especiales donde almacenan este preciado líquido. Durante el rodaje de la película Troya ocurrió algo muy gracioso. ¿Recuerdas la épica pelea entre los actores Brad Pitt y Eric Bana? Ambos decidieron que para esta pelea no usarían dobles de riesgo. En su lugar, pelearían ellos, solo que con una condición. Por cada golpe accidental, cada actor debía pagar $50 al otro. Al final de la pelea, Brad Pitt le tuvo que pagar $750 a Eric Bana, mientras que Eric solo le debía $200. ¿Alguna vez habías visto este animal? Es un skinny pig, una rara especie de cobaya que no tiene pelo y que luce como un pequeño hipopótamo. Estos animales son producto de la intervención humana. En realidad no son creación de la naturaleza. Durante los últimos años se han realizado cruces selectivos y experimentos genéticos hasta dar con esta extraña criatura. Estos animales tienen la sangre más valiosa del mundo. Los cangrejos herradura poseen sangre azul. A diferencia de nosotros, los seres humanos, la sangre de estos cangrejos contiene hemocianina en lugar de hemoglobina, lo que le da ese color tan extraño. Esta sangre es extremadamente valiosa para los científicos. Un galón de su sangre puede valer alrededor de $60,000. ¡Qué estupidez!
Benny, no te voy a comprar 7000 cangrejos a herradura, por el amor de Dios. Este doctor hizo una de las cosas más locas de la historia. Se tragó una bebida que contenía bacterias muy peligrosas para su organismo. La razón era probar que estas bacterias son causantes de las úlceras estomacales, algo que otros doctores no creían. A los pocos días de tragarse esta bebida, comenzó a desarrollar úlceras y le cerró el pico a los demás doctores. Por este experimento tan extraño, ganó el premio Nobel de Medicina en el año 2005. Y eso es todo por hoy. Así que estuvo súper bueno el video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver más videos con datos curiosos como este, ya sabes qué hacer. Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de Curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora, mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.